Yo soy Jorge. Bueno, para todos los que estén interesados sobre qué va a pasar en esta sección, vamos a ir a entrevistar a la encargada de la tienda de Blue Demon Jr. Vamos a entrevistar al famoso luchador que ahora es referee, Baby Richard. También vamos a ir afuera de la Arena México a ver toda la parafernalia, todo lo que se vende, la gente, la emoción que se vive afuera de la arena. Yo creo que nos vamos a encontrar muchísimas turistas, experiencias, niños, sí, señores. Claro. ¡Vamos ya! Este deporte fue introducido a nuestro país durante la intervención francesa en el año de 1863, pero fue hasta el 21 de marzo de 1897 que logró llevarse a cabo la primera lucha de manera oficial gracias a Salvador Lutterot González, que es considerado padre de la lucha libre en nuestro país y junto con Francisco Ahumada funda la empresa mexicana de lucha libre. En ese entonces existía la Arena Modelo, y fue ahí donde se dan los primeros encuentros, cuya cartelera incluía a luchadores como el chino Chiu, el estadounidense Bobby Sampson, el irlandés Cyclone Mackey y el mexicano Jackie Joe. Para darle un giro original a la historia, Lutterot se saca la lotería exactamente el día que celebraba el primer aniversario de la implantación de la empresa de lucha. De ahí que construye el Coliseo que se inaugura el 2 de abril de 1943. Dada la demanda de este deporte, Don Salvador se dio a la tarea de emprender un nuevo reto, que fue el de remodelar la Arena Modelo, lo que sería hoy en día la Arena México, con una capacidad de 17.678 personas y una superficie de 12.500 metros. Fue inaugurada en abril de 1956 y en esa función intervinieron grandes luchadores.